Are you going, going so fast tonight? Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now, don't hold it in too long, 'cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. ¡Hola familia! Bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy estamos celebrando que ¿quién cumple años? ¡Amé! Y el nene grande de casa cumple añito hoy. ¡Six! ¿Quién quiere comer en casa en su cumpleaños? Nadie, ¿verdad? ¿Tú? Ah, pues tú te vas para la casa a comer arroz con habichuelas. Así que estamos aquí esperando en la primera parada. Hoy estuvimos en varios médicos con Jacob, así que nos cogió la tarde, pero eso no importa, uno a la vez. Vamos, después vamos con surprise. Bueno, si ustedes no han visto nuestro vlog del año pasado del cumpleaños de Jacob, que la pasamos súper brutal, yo estaba embarazada de Bella, lo pueden buscar, se lo voy a dejar aquí en, a lo último del video. Dale click. Dale, ¿cómo es? Dale click. Dale click. ¡Qué rico! ¿Está rico, Amanda? Está mal. Me gusta este lugar porque es bien pacífico. El cumpleañero, ¡qué rico! Una de tus comidas preferidas, pizza. ¿Está rico, Amanda? Sí. Papá está hambriento. Yo estoy que le... ¡Qué rico! ¿Que le comen la pizza? ¡Acho! ¡Pesa! Brutal, dentro del pan. Una sopa. Es un big hamburger. No, gracias. It's a fake. Está bueno. Okay. Enseñar a la familia lo fina que tú comes. Enséñale cómo te enseñamos a comer en casa, finamente. Ahí fue. Será la casa del vecino, porque la mía no fue. Mira, yo siempre comiendo light. Y papá. Barbecue para el sistema. Ay, ya me siento alto. Ahí está Amanda. Jacob. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te molesta? Bueno, familia, ya salimos de comer, ya estoy full, estoy lleno. Ahora vamos para la surprise que le tenemos a Jacob. Me encanta este mall donde estamos porque siempre lo decoran así bien lindo. Siempre lo decoran bien bello, me encanta. Ay, ¿con qué quiero yo? Ahí está mamá. ¿Y tú, Bella? ¿Y tú? Dile, a mí me dieron sopa de brócoli, papá, mamá. ¿Para dónde vamos a ir? Vamos a ver si tú sabes. Ahí. ¿Al cine? No. Nosotros compramos dos tickets por internet. Ah, oh, mira ahí. Ah, para el otro, para donde estábamos, para allá. American Girl. American Girl, tú sabes. Bien boricua girl. Siéntate, yo pórtate duro. Vela, y ese lazo. Claro, ¿tú sabes cuánto es tu birthday? The whole month, todo el mes tu birthday. Porque la sorpresa, ja, hay sorpresas que vienen por ahí que Jacob ni se imagina. Apple Store, en 5 años. ¿Qué tú quieres del Apple Store? AirPods. Todavía. Cierra los ojos. Así con el paño. ¡Vamos allá! Hasta yo me emociono, mami. Se está poniendo uno de los
t-shirt. ¿Y cómo tú sabes que te tienes que poner eso? Tú no has venido aquí, ¿cómo tú sabes? Esto es por tu birthday, ¿te dieron uno? Ya mismo. Ok, Jacob, vamos a ver. Wow, todo esto para ustedes. And the oh, look. Hey, let me eat some more water. So wow. Let's try again. And now we're mixed. Yeah, it's mixed. Eso. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué color tú quieres? She wants a purple. ¿Y tú cuál quieres, Jacob? Mira, purple. Familia. Y Jacob se lo está disfrutando, que es lo más importante. Mírenlo ahí donde está envuelto. ¿Verdad? Mientras tanto, papá, mamá y Bella. ¿Qué? Amanda está gozando también. ¡Wow! ¡Oh my god! Esto se supone que sea una piscina de slime, pero parece que la vaciaron. No sé por qué. Esta vela. Ahí va el niño. No, don't put your head right. So you gotta put it on the same front. Wow! Casi. So like any extra slime, that's yours, or if you want to grab a piece, you have to put it on the same. Okay. Traducción, mi amor, ¿qué dijo? Ave madre. ¿A qué tú quieres que huela el slime? A marshmallow. We have a pumpkin spice marshmallow and a unicorn. Marshmallow. No, marshmallow on both? Marshmallow and unicorn. Marshmallow and unicorn. Which one do you want, the marshmallow one? ¿Cuál quiere el de marshmallow? Es el blue, papi. That one. Purple. Ay, Dios mío, todo purple. ¿Tú quieres? Amanda, unicorn. ¿Este? ¿Sí? Jacob. ¿Quieres venir de nuevo? Ay, yo quiero tocar. No. Ay, qué rico. ¿Así la nieve? Yo quiero ir para Nueva York. Que hagamos una guerra con esto aquí. Familia, yo creo que más le gustó este lugar a Carlos que a Jacob. ¡Mira eso! Bye, thank you.
No, no. Bueno, familia, ya nos estamos yendo. Comí slime. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Slime. ¿Te gustó? Y hay más sorpresas. Oh, oh, yeah, more surprises. Familia, en este video creo que vamos a poner traducción para aquellos que no hablan inglés, porque por lo que me he dado cuenta, todo el video ha sido en inglés, porque Jacob hoy le ha dado con hablar todo en inglés, sabiendo que él sabe español. Estaba diciéndole a la familia que creo que este video va a llevar traducción, porque todo el video ha sido en inglés. Bueno, gracias a Jacob. Ay, hay cosas, no olvida que hay que hablar en español con la familia. Él nos saca el inglés de nosotros, que es tan y tan bueno, o sea, tan perfecto. El inglés de nosotros, right now, está Rerry. Estoy 100% que Stephanie va a entrar a esta tienda. Estoy 100% seguro. No, no, negativo. ¿Sabes que nos vamos? No, espérate. Vamos. Una chancleta, no, 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 vámonos. No, ya no va a entrar, amiga, tranquila. Les dije que estaba 100% seguro que Stephanie iba a entrar a Yanni y Jack. Pero, como tengo prisa, le dije que no. Ya nos fuimos, Yaiko disfrutó. Así que esa es la primera surprise que le teníamos, la primera sorpresa que le teníamos a Yaiko. Pero le vamos a decir la otra. No. Ahora vamos de camino a reunirnos con unos familiares para cantarle cumpleaños. Queríamos que hoy fuera como un día para él, que él se lo gozara así, no tanto escándalo, porque sabemos que ya cuando le demos la sorpresa grande va a alterar demasiado. Así que vamos en camino. Ya empezaste con el sueño. Sopla, sopla, dale, corre, corre. Sopla. Dale. Enséñame que tú soplas bien. Sopla, sopla duro, corre, que se los apaga. Duro, 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 duro. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe. ¡Wow! Familia, estamos en la casa y aunque ustedes no lo crean, Jacob se durmió sin abrir los regalos. Miren los regalos donde están. Ahora vamos a esperar hasta mañana para que Jacob abra su regalo. Y lo más importante es que le vamos a preguntar qué es lo que él quiere y qué es lo que le espera de regalo de cumpleaños. Así que nos vemos en un cuarto de segundo. Bye. ¿El qué? Un Lamborghini. ¿Qué tú crees que es la sorpresa? Lamborghini. ¿Un Lamborghini? ¿A dónde tú quieres ir en tu cumpleaños? Sí. ¿A dónde te gustaría ir en tu cumpleaños? Que tú digas, quiero ir para allá. Que tiene el blue y el orange. A un crucero. A un crucero. ¿Y a dónde más te gustaría ir? Bahamas. ¿A las Bahamas? Ya, pero tú no quieres nada. ¿Y qué te gustaría de regalo de cumpleaños, entonces? Dime todo lo que tú quisieras de regalo de cumpleaños para ver qué podemos coger de ahí, entonces piensa. Un car. ¿Un car? De niño. Ok, ¿qué a car? Un monster truck. ¿Un monster truck? Oh. Un blaster de Fortnite. Oh, yes. Three teléfono que tiene 3 cámaras. Un teléfono que tiene 3 cámaras. Sí. Y computer. Y una computadora. Y una tablet. Y una tablet. Tú sabes que está en el Apple Store. En Apple Store. Ah, tú sabes cuál. ¿Qué más tú quieres, Jacob? Un reloj. Y hay. Un reloj, ¿y qué más? Hats. Oh. Un perro. Un perro también. Ya vamos como por... No coge un lobo perro. No coja. ¿Un lobo no? Ok. Y el rose no coge un bunny. Está bien. ¿Qué más? Un bunny cute. Yo quiero un bunny también. ¿Un bunny también?
Sí, cuando vayamos para Puerto Rico, un poco. Bueno, Jacob, ¿ya terminaste con todo lo que tú quieres? Ajá. Uno más. ¿Qué más tú quieres? Gucci. ¿Gucci? Gucci. Yo tenía Gucci cuando estaba chiquito. ¿Y qué tú quieres de Gucci? Yo también. ¿Qué tú quieres de Gucci? Ya te dije. ¿Pero que tú quieres Gucci? Zapatos. ¿Unos zapatos? Red. ¿Y ya se acabó la lista de los regalos? ¿Quieres algo más? ¿Algo más? ¿Qué? ¡Lamborghini! ¿Qué? ¿Un Lamborghini? Bueno, mi hijo quiere un Lamborghini y yo tengo un Toyota. Bueno, ha llegado el momento de la gran sorpresa. Eso es así, familia. Dame la carta ahora. Llegó el momento de la gran sorpresa. ¿Ves? Llegó el momento que todos estamos esperando, familia. Aquí está el resultado de la surprise de Jacob. Espérate. Vamos a hacerlo como los nominados. ¿Ah? Antes del premio, vamos a decir algo. Desde que Jacob tiene un año, ¿por qué llora? ¿No quiere la sorpresa? Yo estoy llorando. Nosotros siempre nos hemos enfocado en celebrarle su cumpleaños, obvio. Pero en que todos esos momentos no solamente sea gastar dinero en cantarle cumpleaños un día, sino que enfocarnos en momentos que él va a recordar para siempre. Así que el premio es para... You ready? Oh my god. Que no sea para ti, no. No, no es para mí. Thank you. Vamos a verlo, pero... Mira un mini de movie. Un mini. ¿Qué es eso? ¿Un golden ticket? ¿For what? I don't know. Mira, dice... Enséñame qué es lo que hay ahí. Enséñame qué es lo que hay ahí, Diego. ¿For what? ¿For a movie? No. No. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice acá arriba? Jacob, ¿verdad? Entonces este ticket es tuyo. Y dice que el ticket hay que usar. ¿Estamos hoy aquí de cuánto? Como en 1 week. Like a 7 day. En 7 días, like a 7 day, tú puedes usar el ticket para que busques tu surprise. Pero necesitas ese ticket. Sin ese ticket no puedes buscar la surprise. Si no, tienes que guardar este ticket. Mira, a las 11. A las 11 de la mañana, ese día, tienes que buscar la surprise. Pero... ¿Cuál es surprise? No se puede saber hasta ese día. Mira, mira lo que dice aquí. Este ticket es válido para Jacob recibir una sorpresa de cumpleaños súper grande. Por favor, espera la próxima pista. ¿Una pista? Te van a dar. ¡Wow! Otra pista más. Pero yo ¿qué hago? ¿Lo voto? No. No lo puedes votar porque si no. Guárdalo aquí. Okay. Guárdalo. Así que. Corre arriba y guárdalo. Corre. En 7 days vas a buscar tu big surprise. Lo voy a guardar en la cocina. En la cocina, pues dale, está bien. La sorpresa de Jacob ya se la entregamos. Una pista. Así que nada, esperar varios días para ya saber y para que sepan cuál es esa gran sorpresa que le tenemos a Jacob de cumpleaños. Bueno, él está esperando un Lamborghini. ¿Qué tú vas a hacer? Un Lamborghini. Con 6 años, un Lamborghini. O sea, Jacob, ¿qué tú quieres estudiar? ¿Qué tú vas a trabajar? En la barbería. Y va a tener un Lamborghini. Bueno, todo es posible. Ahora mismo la industria. Bueno. Y yo voy con papá en Lamborghini para el trabajo y para everywhere. Y I'm gonna drive.
Oh, que él va a guiar. O sea, no, bueno, de aquella a lo mejor el recorte está a 100 pesos el recorte. De aquella el recorte a lo mejor cuesta ya 100 dólares, y, o sea, 120 con la propina. Okay. Enseñarle a familia que muchas cosas, muchos lujos en la vida y que sí se pueden tener, pero hay claro, que trabajar, hay que sudarlo. Y hay que estudiar. Pero nada, familia, ya pronto van a ver cuál es la gran sorpresa que le tenemos a Jacob. Nosotros estamos más emocionados que él, porque queremos que llegue ya. Y la forma en que le vamos a dar la segunda, bueno, la segunda no, la tercera pista es brutal. Es así bien que entretenida. Tienen que estar pendientes cuando salga ese video para que vean cómo se va a enterar. Eso es así, familia, así que nada, hasta aquí llega este episodio de la familia La Torre. Y los saludos de este video son para, y el primer saludo es para Kitsia Liz Ramos, Pérez Abdiel y a su novia Stephanie, que nos siguen desde Mayagüez, Puerto Rico. Saludos. Salud. Y el tercero y último, familia, es para Gemelin Ray Abajo 28. Bueno, tengo un cuarto saludo. Y este sí es el último. El último saludo es para ti, que nos estás viendo ahora mismo. Hasta aquí llega este video. Le mandamos muchas bendiciones, un abrazo grande y gracias por seguir viendo a la familia La Torre. Y si no te has suscrito a nuestro canal, se te iba a olvidar. Díselo. Suscríbete, 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 dale like, dale like, subscribe, subscribe. Exacto. Algo en inglés. Exacto, eso mismo. Así que nada, familia, like, share, subscribe y nos vemos en la próxima. Bye.